What happened before and after the one session of one session with you? ¿Y qué fue lo que notaste principalmente de cambio con una sola sesión, la primera sesión? Cuando llegó Rebeca, la puedo sentar. Sí. Para caminar yo la tenía que traer así, Rebeca. When Rebeca came, in order for her to walk, I would have to hold her like this. Se iba. Because she was. Y a partir de la vez pasada. And after last therapy, she came out so much better. Yay! That's beautiful. Where there's an espasticity is less. ¿Y esta menor su espasticidad? Less, yes. Sí, menos. ¿Cuántas sesiones? Sí. How many sessions? Con el doctor. Con el doctor Chiqui. One. Just one session. Una sola sesión. Mm-hmm. And when does she sleep better? She doesn't cry as much? ¿Y ya no llora tanto? ¿Duerme mejor o eso mejor, no nota? Sí, ya no lloro. She sleeps better and she cannot be crying. More happy. She was happy, best, most happy. I am so. Sí, en realidad ella es la niña más feliz que yo he visto. Sí, es such a spirit, look at that. Tiene un espíritu increíble, vean. ¿Lista? ¿Estás lista, Rebe? No. ¿No? ¿Todavía no? Pues sí. Para tu terapia con el doctor Bruno. Con el doctor Bruno. ¿Quieres jugar? Sí. Yes. 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 Do you want to play? Yes. No. No? Okay. So, bones. Entonces, huesos. Intra and inter. Intra e inter. Membranes. Membranas. In all the directions. En todas las direcciones. Fluid. Fluido. Outside the brain. Fuera del cerebro. Subarachnoid space. Los espacios subaracnoideos. And cistern. Y las cisternas. Brain, cerebral interstitial fluid, the fluid inside the brain parenchyma. En el cerebro, el líquido dentro del parenquima, el líquido intersticial. The dolphin, the intraventricular fluid. El líquido intraventricular, los delfines. Cortex. La corteza. Subcortical nuclei. Los núcleos subcorticales. White matter. La sustancia blanca. And then you can go neuropeptide synapse cells. Y después de ir a los neuropéptidos, a las sinapsis, a las células. And you can go with electromagnetic fluid, electromagnetic field. Y después puedes seguir con el campo electromagnético. Se lastimó. Aquí. Aquí. Ouch, duele. Ya, se fue. Wow. Because she's like very porque tenía muchas ganas de caminar. All right. So we're going to start with the membrane because that's what I feel most primary. I'm not going to go into the detail of that. Y entonces no voy a entrar en detalles, pero voy a trabajar con las membranas porque es lo que siento superior que es primario. Temporal line. Las líneas temporales. Oh, she hurt herself. She has a little bit. Se lastimó tantito. Tiene un pequeño golpecito. I'm going to go with the. Centurion. What you said? I can't listen. I'm going to. Voy a trabajar con el latín del cerebelo. I can't listen. She said. You can't listen? Yeah, because you pull your ears like this. Ah, you cannot listen. Uh-huh. Can you hear? ¿Puedes oír? I see. Sí. All right. Entonces. ¿Cómo se siente? Mejor. Already? Más o menos. Más o menos. More or less. Do you feel more or less? So. Okay. The next one I'd like to go in the ventricle. En la, she's not right where she hurts. En la siguiente quiero trabajar con sus ventrículos. No está cerca. Just a bit out of the table. It's perfect to see that you are on the ring of the trachea, cricoid and thyroid. Y entonces, ya que está su cabeza fuera de la mesa, es muy buena posición para trabajar con el anillo de la tráquea y con el cartílago tiroideo. And hyoid bone. Y con el hioides. Con el hioides. No nos entiendes nada. No. I don't understand anything. Yo tampoco. Sorry, perdón.
Okay. It's good. Quiero un chocolate. He's choking her. Quiero un chocolate. I want a chocolate. If not, I go on strike. ¿Eso dijiste? ¿Quieres un chocolate? Sí. ¿Tienen? ¿Tenemos? No sé. Ahorita buscamos uno. With nuts or with milk? ¿Qué? ¿Con nuez o con leche? Con leche. ¿Con leche? What do we have? What does she speak like that? Do we know? What does she speak like that? ¿Por qué habla así? ¿Sabemos? No, no sé por qué habla. Really? Never. Never. No, nunca. I'm going, so I did the cartilage. I'm going to feel a little pull going to the pericardium. You have a tracheopericardium ligament. Y entonces voy a trabajar ahorita con el ligamento tracheopericardio. Thyropericardic, that's the one. ¿Es este? The thyropericardic is usually when you have a heart broken. Ah, el cartílago tiropericardio, o sea, de la tiroides al pericardio, no sé cómo se llama exactamente. Eso sucede cuando se te rompe el corazón. So she must have a little boyfriend. Entonces seguramente tuvo algún novio que le rompió el corazón. No, she probably knows that maybe she feel the feeling of parents. Sí, puede you know, ser. When first time you know you see your child or something, you know you are a little bit, you know, maybe that's what she's feeling. Que muchas veces pues tienen las emociones, las sensaciones de los papás. También. Most of the lesions you find on a kid, especially at this age, you're going to find 90% of them on the father or on the mother. And they mimic this lesion, right? Y entonces la mayoría de las lesiones que encuentras en un niño o niña de su edad, so muchas veces la vas a encontrar en el papá o en la mamá, porque hacen como un espejo, ¿no? Los imitan. For fascia release, you put the fascia in point of balance and send the limb. Y entonces aquí estoy poniendo la fascia en un punto de equilibrio, estoy mandando la linfa. Y eso sería suficiente. And I'm going to feel another tension here. Y una tensión aquí. That is something that we usually find in Mexican. Que es algo que encontramos mucho en los mexicanos. Especialmente para las personas mexicanas. ¿De qué? Type of chili? No, no, we don't know. No, no sabemos. Es el tipo de chile, no lo sabemos. The membrane in the mediastinum. Es la membrana en el mediastino. Called the bronchomediastinal membrane. Llamada la membrana broncomediastinal. Oh, membrane of Hayek. O la membrana de Hayek. This is much better here. Ahora voy a derechita. A derechita. So, the flocculus. Entonces, el cerebelo, flóculo del cerebelo. The nodulo flocculus lobe, nodulus flocculus lobe. El nódulo flóculo. Flóculo, nódulo del cerebelo. She doesn't claim when you distract her, but it doesn't do anything. Those are little like horizontal antenna. Es como una antena horizontal. And it's the oldest part of the cerebellum. Es la parte más antigua del cerebelo. Has to do with they develop, for example, the frog, when they go from tadpole to the frog, that they need for balance, and when they jump from the tadpole, they're going to jump on the earth. Entonces, a esto a lo que ayuda en la evolución, por ejemplo, en las ranas, antes cuando son de renacuajo a rana, digamos, eso les va a ayudar a poder saltar en la tierra, a su equilibrio. To help them for the equilibrium, the balance. So you imagine it's she needs that because the way she was walking before and now she needs to reorganize all this. Y entonces sí hay que trabajar esta parte porque esto ayuda al equilibrio y de la forma en que antes estaba caminando y a la que camina ahora está como reorganizando todo. The brain, the synapses are very strong, very active. The electric circuitry of the brain. Las sinapsis en el cerebro son muy activas, están muy. Except on the left cerebellum. Esos están en las fisuras del cerebelo. And on the left is really different than the right and the rest of the cortex. Y el lado izquierdo es muy diferente al derecho y al resto de la corteza.
So I put my medius on the brainstem. Entonces pongo mi dedo medio sobre el tallo cerebral. And to feel a bit what she as she sends information from the cerebellum to the brainstem. Como para sentir un poco cómo es que está mandando la información del cerebelo al tallo. Here we go. Okay, so there. I was also working on the cranial nerve inside the brainstem. También estaba trabajando con el nervio craneal dentro del tallo. If you go medial, do you know if it's motor or sensory? Si vas medial, en el tallo, ¿sabes si es motor o sensitivo? Where are the motor nuclei? Where are the sensory nuclei? And the center is more. En el centro es más. Motor and the most lateral is. Y la más lateral es más. Sensorial. Which one is the most lateral or most? La lateral que es más, el más lateral que es. Of the brainstem. Del tallo. Which is about 1.5 centimeter, maybe 1 centimeter here or que less. Que aproximadamente es de un centímetro de ancho. Sensorial. Yeah, which one? Yeah, you have first. Yeah, you have the 8 and you have. Sí, pero tienes. The sensory, and then you have the longest nucleus. Pero tienes ahí, sí tienes el sensorial, pero tienes uno, el núcleo más grande brainstem. Del tallo, que es el núcleo más grande. Del, ¿número? ¿El número? 10. 10. 10. 5. 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 Estaba trabajando un poco en este núcleo. The 5 on the left. En el número 5 del lado izquierdo. Sí, sí, con el. Yeah, on the left, through the trigemino. Del lado izquierdo, en el trigémino. The most inferior part of it. En la parte más inferior de él. 10 was okay. El 10 estaba bien. The other one is more 11. She worked a little bit on 11. Y aquí está trabajando un poco en el 11. What is 11 again? ¿Cuál es el 11? Who says spinach? Spinal accessory. And it works on what? Y trabaja en el trapecio. Trapecio, the trapezius and sternocleidomastoid. So the way she walks and the way she, you know, she has to walk probably a lot, and she talked a lot about the shoulder, you know, spasticity she had or something like that. Y entonces también estamos trabajando porque ella habló mucho acerca del cambio que hubo en su omóplato. Y queremos que, y por la espasticidad también queremos que se relaje y se relaje. You have that, it goes with the memory. You see people have a good memory or a bad memory in that front, and she's not that strong there. That movement? Yeah, the memory. Y en la parte frontal, en la parte frontal tiene que ver mucho con la memoria y aquí no se siente tan fuerte. So ¿no? Como lo de la parte de atrás. I just released the anterior commissure. Y aquí acabo de liberar la comisura anterior. Yeah, that's it. The rest is the brain is pretty beautiful. Y el resto de su cerebro es muy hermoso. The internal capsule. La cápsula interna. The internal capsule. Extreme capsule. La cápsula externa, la cápsula extrema. The insula are working correctly. Las ínsulas están trabajando de manera correcta. She has a bit of pain, so you can feel it a bit on the left. Tiene un poco de dolor, entonces lo podemos sentir un poco del lado izquierdo. And probably that's why also we have the trigeminal nerve. Y también es probablemente por eso que tenemos. Nos llamó el nervio trigémino. I mean, she's nice to let me with the scratches everywhere. She's nice to let me work. La verdad es que qué linda que me está dejando trabajar con todo los lo que le duele. Yeah, it's better. Mejor. That's good. Está muy bien. It's good. She can integrate a bit. Muy bien. Puede integrar un poco. Okay. Okay, ya todo lo okay, come. Muy bien. Okay, muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Bueno o más o menos? Ay, qué linda. Sí, Rebeca tiene.
tiene más equilibrio en su parte superior. Rebecca has a more balance in her upper part. Este, igual cambió su cadera. Yo observo que todo su tronco hubo un cambio en que se ve como un niño normal. Bueno, como la comparación con mis otros hijos. And for example, I noticed a change on her hip and her whole trunk is like it looks like more normal if I can compare with my other kids. Este, cuando camina ella, cuando caminaba antes, ella hace su brazo para atrás, este es espástico, su brazo derecho. And when she, before, when she was walking, she would have her right arm on the back part of her body, like very spastic. Ahora ya cuando camina, ella solita lo puede mover así. And now when she walks by herself, she can move her arm like this. Con el brazo así cuando camina, and she can, have her arm in this position while she's walking, and that didn't happen before. Antes tenía mucho dolor en esta parte, en el cuello. No podía ni cuando la bañaba se lastimaba tan solo con secarla con la toalla. Y ahora ya ese dolor yo ya no lo percibo porque era insoportable. Tan solo el ponerle el suéter o secarla con la toalla, ella lloraba. Decía que le molestaba mucho, ya no, ese dolor ya ahora que la baño, ya no lo manifiesta. She used to have a lot of pain in her neck, even to the point of when I was giving her a bath or drying her head and her neck, she couldn't stand it. It was like very painful for her. And now I can notice that she doesn't manifest that pain anymore. La forma de sus pies, no sé explicarlo, pero la forma de poner sus pies en el, de poner todo al peso, ha cambiado, sus pies cambiaron en alguna forma, no sé precisarlo, pero yo veo que sus pies cambiaron. And I noticed a change, a big change in her feet and the way she stands and puts all her weight on them. I don't know exactly how to explain or the difference, but I noticed a big change in her standing position. Gracias. Sí, este, bueno, así que tiene más actividad con este brazo en el aspecto de que tiene más control. Ya la ropa ya cuesta menos trabajo por ella. And in her right arm, there is more activity, more control. It's not so hard to put her clothes on.